en la vida tiene un inicio y también un final. Es el amanecer del siglo XX. Pierre cree haber descubierto el paracaídas perfecto y subido en lo alto de la Torre Eiffel en París, está dispuesto a probarlo. A una velocidad de rayo se dará cuenta nuestro valiente que le hacían falta algunos ajustes. Es el ser humano en su esplendor, todas sus cualidades y todos sus defectos. Es el siglo XX. Señores y señoras, bienvenidos al escenario perfecto de la equivocación. Bienvenidos a la destrucción y al desarrollo, al dolor y a la locura. Es el principio del final. Ya nada será igual. El siglo XX cambió para siempre la historia. Todo está a punto de comenzar. Parece una broma, pero no lo es. El hombre siempre ha querido volar, ¿no es así? Para eso está el siglo XX. Del experimento a la conquista del cielo. En 1903, los hermanos Wright se sostienen por 59 segundos en el aire. ¿No les parece realmente genial? Esto sí es progreso. ¿Qué más vamos a experimentar, por Dios? Nos despedimos también del viejo y obstinado siglo XIX. Estos son otros tiempos. Esta es la Belle Époque. Periodo de grandes cambios en la moda, claro está. Y para muestra, estos botones. Aterrizamos en este aparato fantástico del siglo XX, en nuestra querida Costa Rica, como no. Aquí también la moda forma parte esencial de nuestra sociedad. Mary Pickford, la estrella rutilante de los años 20, no ha pasado en vano por los cines de la capital. Solo observen a estas josefinas, completamente a la moda, en su ronda dominical en el Parque Central. Es una actividad algo complicada, si no, pregúntenle a los abuelos, de aquí se podía salir con novia. En el mejor de los casos. Algunas diversiones del siglo XX siguieron siendo patéticas. Pero las cosas necesitaban más velocidad. Y los autos ya no solo eran un modo de transporte. Había que destruirlos. Pero como uno adentro. El siglo se presentaba en toda su irreverencia. ¿Quién le teme a la muerte? A Costa Rica, los autos llegaron en 1900. Pero era imposible, entre otras cosas por los brillos de tierra, que alcanzaran los 120 kilómetros por hora, como estos bólidos de 1911 en Indianápolis, Estados Unidos. El siglo XX
le trajo a los costarricenses un problema global compartido con todos los países pobres. Los nuevos patrones de la economía de mercado, la fórmula ideal para dejarnos indefensos. El café, por sí solo, no pudo competir contra un mundo girando desproporcionadamente solo en un sentido, el de la ambición y la desigualdad real. Pero ser pobres, y serlo a largo plazo, no significa para nada ser aburridos. Hay que participar de las fiestas y de las tradiciones. Que se encarguen don Ricardo y don Cleto de la economía, ¿o no? Para eso son los más adelantados. No faltaba más. Ahora hay que entrarle al baile, al tamal, al guarito, a los toros, mi hermano. Y con un poco de suerte y un préstamo de último momento, subirse a los aparatos. Ahí ya se verá. Wall Street está lejos, que se cayó la bolsa y nadie ha visto ni una sola peseta en el suelo. No, la cosa aquí es divirtiéndose. De por sí los ticos son así con tatamechas. La electricidad, como tantos otros inventos de las postrimerías del siglo XIX, se desarrolla por completo en el siglo XX. Es así que la lámpara de incandescencia encuentra múltiples aplicaciones, bombilla fabricada de momento de una manera poco industrial. La idea de soplar y hacer botellas, ¿la recuerdan? Aquí sí tiene cabida, pero se sopla y se hacen bombillas. La lámpara incandescente se impone pronto a la luz del petróleo y la del gas. En millones de viviendas alrededor del mundo ya es un artículo de primer orden. Así lo entienden los fabricantes que la abaratan produciéndola en serie. El norteamericano Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente, construyó también para su creación los potentes generadores de electricidad de los nuevos tiempos, revolucionando la industria e impulsando los tranvías. Por cierto, en 1882 se iluminó la primera ciudad en el mundo. Lo hizo Edison en Nueva York. Adivinen cuál fue la segunda. Sí, señor, San José, el 9 de agosto de 1884. Y esto es muy simple, amigos. Nada más vea. Se acciona el conmutador y toda la ciudad brilla bajo la luz eléctrica. ¿No les parece mágico? Tras la oscuridad y la despoblación nocturna de las ciudades, resplandece ahora la noche. Las conducciones eléctricas llegan ahora a un número creciente de casas. Las lámparas eléctricas se convierten ahora en un negocio. El siglo XX había inventado, de un solo, dos cosas. La luz y el recibo de la luz. ¿Qué les parece? El siglo XX trajo consigo a su hija más querida, la ciudad, y por supuesto a su resultado lógico, la concentración de masas.
es un invento recurrente y se expande a gran velocidad en todo el mundo. ¿Qué, cómo pasó esto? Bueno, no hay trabajo en el campo, la tierra no tiene valor. Hay que ir a la ciudad, donde lo moderno es ser empleado. Si no se es empleado, se es indigente. Pero ¿qué importa un poco de pobreza extrema si es en la gran urbe? Se pasa un poco de hambre, pero por favor, vean qué paisaje más de pro. Todo es tan chic, tan encantador. Véngase a la ciudad, no lo dude. Traiga, eso sí, muchos sueños y esperanzas. Aquí, usted no sobrevive sin eso. Esta es la imagen de los nuevos tiempos. La maquinaria industrial aceitada y a toda vela. Este es su escenario. Bienvenidos al progreso, a la vida volátil, a la decadencia. Abuelita Lili, que de Dios goce, dice que su padre, excombatiente de la guerra de 1856, se vino de sus montañas de Pejivalle a la ciudad de Cartago. Ayudó a todo el mundo en el terremoto de 1910. No entendió nunca por qué nadie le daba las gracias, por qué lo utilizaban sin nada a cambio. Cuando regresó estaba resentido de la gente de la ciudad. La historia es parecida en todo el mundo, ¿no lo creen? San José y Cartago son las ciudades más importantes de Costa Rica a principios del siglo XX. Es una mezcla de nuevos sentimientos y tradiciones profundas. Hay principios heredados de antiguas creencias, pero los jóvenes están impregnados de las ideas de cambio que trae el nuevo siglo, sobre todo con lo que respecta a la educación. Por ahora, seguir a los abuelos, acompañarlos en sus actividades ancestrales, pero creer y pensar será la nueva fórmula. Adentrémonos en el siglo XX. Sigamos a la familia. De inmediato los vamos a reconocer. Inventar, patentizar, hacer dinero. El siglo XX es la panacea. Y aunque Alexander Graham Bell patentizó el teléfono en 1876, es en el nuevo siglo donde el teléfono alcanza su culminación a nivel mundial. Específicamente, a partir de 1920. En Costa Rica, la primera llamada telefónica se llevó a cabo en 1886. El presidente de la República, don Bernardo Soto, llamó a su ministro ante la conmoción general. Entran en escena entonces las telefonistas. Eran parte de los nuevos tiempos. El interlocutor se tenía que llenar de paciencia. ¿Quién es quién? ¿Que usted quiere hablar de qué? La confusión total. Para 1930 ya habían servicios automáticos para el teléfono. Pero muchos añoraban a las telefonistas. Eso de pelearse todos los días por teléfono. Si era moderno.
El siglo XX es el siglo de las comunicaciones. Los experimentos de la radiodifusión datan de 1888. Hertz y sus oscilaciones electromagnéticas, o el gran Guillermo Marconi, que pudo idear inclusive un sistema telegráfico completo. Pero la primera transmisión de radio se llevó a cabo en Alemania el 22 de diciembre de 1922. Y en Heredia, mis amigos, don Amando Céspedes Marín inaugura la Radio Nacional en 1928. Ahora es el tiempo de los cantantes. La música ya no es exclusiva de los clubes de clase. Se democratiza el arte. Cualquiera puede escuchar a Caruso o a Gardel. Inclusive, nuestro querido Melico Salazar alcanza la fama en el teatro. Pero cuando graba discos y su calidad llega a la radio, su fama recorre el mundo. Sin los inventos, Melico sería un recuerdo mudo. O sea, no existiría. Y sin el cine, no hay referencia posible del siglo XX. Es su creación más sentida. Todos los sueños posibles en una sola pantalla. Todo lo que queremos ser y todo lo que no somos. ¡Qué gran invento! Y empezó así, con un tren. Esta es la primera imagen grabada en cine por los hermanos Lumière en 1886. El tren y luego todo. No sería posible sin el cine y el siglo XX. En él, la fuerza enorme de no ser nadie. En él, la esperanza de un mañana mejor. Reír y llorar. Chaplin y el cine. El vagabundo nació en 1889. Y cuando llegó al cine, en 1913, era una industria incipiente. El vagabundo la llevaría al éxito total. Al espectáculo preferido de las masas. Thank you.
mayoría de nosotros somos parte fundamental del siglo XX, hechos y ensamblados a su imagen y semejanza. La destrucción ocasionada por la humanidad en este siglo no tiene comparación. El poder se concentró en la mayoría de los casos en la decadencia. Pero paradójicamente, sin el siglo XX no hay avance posible. Si la humanidad quiso alguna vez medir sus límites y ensanchar sus fronteras, el siglo XX fue su tubo de ensayo natural. Tantas equivocaciones al parecer no se pueden repetir. De ahí la importancia de crearse una opinión propia. Preguntarnos cuál es nuestro lugar en el siglo XX y en el actual. ¿Cuál es nuestra aportación? ¿Cuál es la realidad que nos rodea? ¿Qué importancia tiene la historia y la cultura en el desenvolvimiento de nuestras vidas? Por la información que poseemos, ya no podemos argumentar desconocimiento. Es un hecho. La responsabilidad del futuro la compartimos todos. La cultura como conjunto de creaciones humanas, de valores, es una realidad social que deja huellas indudables en el individuo. Vivimos en gran medida de lo que otros seres humanos y otras generaciones anteriores a nosotros prepararon e hicieron. La historia de la cultura pone adelante del hombre actual la gran suma de las realizaciones del pasado como una enseñanza de valor inapreciable a fin de entender mejor ese pasado para así poder actuar mejor en el presente. Que el siglo XX sea como nuestra guía, un gran espejo donde nos formemos, pero a conciencia.